Bueno, hermano, buenas noches una vez más. Un gozo estar conectado cada lunes y poder disfrutar de este tiempo que nos bendice, que nos ayuda en todo tiempo, que nos hace pensar, ¿no?, en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Se está pasando momentos difíciles, ¿no? Muchos hermanos están pasando por momentos difíciles, momentos críticos, aparte de la pandemia, que todavía se están viendo casos, no solamente acá, sino también en otros países. Y en fin, muchas cosas. Pero sin embargo, nosotros sabemos que Dios todavía tiene el control de todas estas cosas, ¿no? Hoy día estuve viendo ahí en la palabra de Dios para estudiar el Salmo 13. El Salmo 13 consta de seis versículos. Y es una plegaria, dice, ¿no? Es una plegaria que David está pidiendo ayuda en la aflicción. Y para estos tiempos yo creo que es una palabra que nos va a traer consuelo, nos va a traer ayuda, nos va a motivar, ¿no? A seguir confiando en Dios a pesar de todo esto, ¿no? Porque en estos casos, en estas situaciones difíciles, es donde a veces nos falta la fe, donde a veces queremos desmayar, queremos flaquear, pensando que Dios no nos escucha, pensando que Dios se ha alejado de nosotros. Pero vemos ahí en la palabra de Dios que también los líderes de aquel entonces, ¿no?, pasaron por situaciones similares a las que estamos pasando nosotros también. Incluso podemos ver de que ellos pasaron cosas quizás peores que las que pasamos ahora, porque en ese tiempo existía la persecución, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Y acá vemos que en esta plegaria podemos ver ahí cómo, a pesar de las cosas que estaba pasando David, él pudo fortalecerse, él pudo confiar en Dios a pesar de todas esas cosas. Y vamos a ver, ¿no?, cómo es que, a pesar de que él se sentía abandonado, se sentía solo, pudo al final al final del capítulo, él pudo poner nuevamente su confianza en Dios y seguir adelante en esa esperanza, ¿no?, que había puesto en Dios. Bueno, la oración nosotros sabemos que es una forma en la cual podemos expresar nuestros sentimientos y nos permite hablar con Dios, ¿no?, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. A través de ella Dios nos ayuda, ¿no?, a poder a poder encontrar una nueva perspectiva. Y nos da la paz que necesitamos muchas veces en los momentos difíciles de la vida, ¿no? Es bueno orar, Jesús, bueno, nos enseñó muchas veces cómo él constantemente estaba en comunión, en oración con su Padre. Y en Habacuc, por ejemplo, ¿no? El profeta está en un momento crítico también, pero él pone su confianza en Dios, ¿no? Él
pone esa convicción en su corazón de que así falte todo, él seguirá confiando en Dios, ¿no? Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, dice que aunque la higuera no florezca, dice, Habacuc. ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿no? Esa confianza que él tenía, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que esos personajes de la Biblia pasaron por momentos difíciles y aún así siguieron confiando en Dios, ¿por qué no nosotros, no? ¿Por qué no nosotros hacer lo mismo también? Ellos se han escrito todas estas cosas, ¿no? Para que nosotros podamos tener ejemplos de no dejarnos amedrentar o no dejarnos sacudir por aquellos vientos, por aquellas tormentas que a veces vienen a la vida, a nuestra vida, y nos quieren tambalear, nos quieren hacer retroceder en los caminos del Señor. Pero sin embargo, ellos continuaron adelante y nos dan el ejemplo a nosotros ahora. Este salmo, el Salmo 13, es un salmo de lamentación y atraviesa los tres estados de la vida, ¿no? De la vida, del ánimo, que nosotros conocemos como el primero la desesperación, el segundo podemos ver el deseo, ¿no? La desesperación que tenía David, después el deseo de que él tenía de que Dios lo escuchara y un tercer ánimo que es la liberación, ¿no? El ser libre de todas esas cosas que estaban pasando. También este salmo tiene una relación con Primera de Samuel, capítulo 27, que describe el periodo de vida de David cuando debió huir de los celos enfermizos del rey Saúl, ¿no? Recordemos que el rey quería matarlo, quería clavarle con la espada, con la lanza, pero Dios lo libró de todas esas cosas, esas persecuciones que él tuvo, ¿no? Y lo llevó a ocupar el trono incluso, ¿no? Ahí en el Salmo 13, 1 y 2. Ahí nos habla la palabra del Señor de este profeta, perdón, de este rey David, como en esa desesperación él se hace cuatro preguntas, ¿no? Ahí, pero antes de eso podemos ver que en el versículo 2 y en el versículo 4 existe un enemigo que sobrepasa a todos los demás, tanto por su poder de destrucción como por su sed implacable por hacer el mal, ¿no? Por hacer lo malo a las personas, a los hijos de Dios. Además, hermanos, este salmo expresa la noche más oscura del alma, ¿no? Y muchos debemos pasar por ella muchas veces, ¿no? Los hijos de Dios debemos pasar muchas veces por esos momentos de penuria, muchas veces. Yo no sé si todos pasaremos por eso, pero la palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero no nos dice que a todos nos va a sobrevenir. Pero sí tenemos que estar preparados contra todas esas cosas que puedan sobrevenirnos. Porque Primera de Pedro, ¿no? Ahí el capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice que
Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿No? Entonces, situaciones adversas vamos a tener en la vida, pero dice, esa es nuestra fe que está siendo sometida. Así que tenemos que tener paciencia y seguir orando, clamándole al Señor que nos ayude a soportar las pruebas que nos sobrevendrán. Hablando de los tres estados de ánimo que los dije antes, de la desesperación, del deseo y de la liberación, podemos decir que la desesperación lo encontramos ahí en el Salmo 13, 1 y 2, ¿no? David, aparentemente olvidado por Dios, se desespera por la diaria persecución de la cual es objeto por parte de sus enemigos. Sumido en esa dificultad que le parece que nunca terminará, lanza este lamento tan humano. Cualquier persona puede lanzar, puede hacer preguntas que muchas veces quizás no tenga las respuestas en ese momento. Es el clamor natural de un hijo o de un cristiano que por largo tiempo ha sufrido sin murmurar, ¿no? Pero que finalmente ha llegado al punto en que no puede resistir más. O sea, tal como pasó con Jesús, por ejemplo, Jesús cuando estaba en la cruz, ¿no? Él sintió que Dios lo había desamparado, ¿no? Incluso él llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, es un momento crítico que muchas veces nos llega, le llega a los cristianos, en los cuales como que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado solos, y como que tampoco nos escucha nuestras oraciones, nuestros clamores, ¿no? Y en Jesús lo podemos ver de esta manera, cuando él clama por la ausencia de su padre. El salmista aquí expresa su sentimiento de abandono por parte de Dios en una serie de cuatro preguntas, ¿no? Que se repiten. Él está diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo el salmista deberá cargar las tristezas de su corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esas preguntas, más que preguntas, es un clamor que está haciendo David. Y ese clamor lo está dirigiendo hacia Dios, ¿no? Porque él siente que Dios lo ha abandonado. Porque él siente que Dios no está escuchando sus oraciones cuando él está clamándole la ayuda que él necesita. Las dos primeras preguntas están referidas a Dios prácticamente, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro? Dice, ¿no? Entonces, y las otras dos están relacionadas con los sentimientos y las circunstancias que está atravesando David. Pero ambos versículos nos indican el desconsuelo profundo en el cual se encontraba David cuando escribió este salmo, ¿no? Si nosotros recordamos, ¿no? A Job, por ejemplo, él también
en un momento maldijo el día en que él nació, ¿no? Cuando había sido herido por la sarna maligna que él tenía en su cuerpo, por obra de Satanás, ¿no? Él, en el capítulo 3 de Job, ahí él maldice el día que él nació, dice, ¿no? Que hubiese muerto, incluso dice, en el vientre de su madre, que el vientre de su madre hubiese sido su sepultura. O sea, hay momentos tan difíciles, que nos hacen pensar, como dije antes, que Dios se apartó de nosotros y que no nos escucha en nuestras oraciones. Pero no es así, hermano, no es así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas de inmediato, ¿no? Como que queremos obligarle a Dios que nos conteste a la hora que nosotros estamos elevando nuestras oraciones. Pero a veces Dios nos hace esperar. A veces Dios nos hace que nosotros tengamos que creer en Él, aunque no tengamos la respuesta en el momento indicado, ¿no? O en el momento que nosotros queremos. Del versículo 13 al versículo 4, ahí en el Salmos 13, tenemos el deseo de David. El deseo de David, ¿cuál era el deseo de David? El deseo de David era que Dios lo mirara y le respondiera lo que él le estaba pidiendo, ¿no? Desde el estado de perturbación en el cual se encontraba David, eleva a Dios su pedido de ayuda. Mírame, respóndeme, le dice. Desesperado, ¿no? Y en un lenguaje enfático y en contraste con el versículo 1, donde él le dice, me olvidarás para siempre, esconderás tu rostro de mí. Sin embargo, acá en este versículo le está diciendo, Jehová, Dios mío, ¿no? Ahí en el versículo 3, ¿no? Como que hubiera un contraste entre el versículo 1 y el versículo 3. En el versículo 1 le dice, te olvidarás de mí para siempre, esconderás tu rostro de mí. Sin embargo, ahí en el versículo 3 está diciendo, oh Jehová, Dios mío, mírame, escúchame, ¿no? Entonces, hermanos, alumbra mis ojos, le dice. Nosotros sabemos que el ojo es la luz del alma y refleja nuestros sentimientos íntimos. La oración es el telescopio del alma, y a través de ella, David está queriendo decir, reavívame, despiértame, ¿no? Ya que los ojos reflejan la vitalidad física del cuerpo entero. Lucas en el capítulo 11, en el versículo 34 y 35, ahí nos está diciendo la lámpara del cuerpo. Y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Reavívame, ¿no? Alumbra mis ojos, despiértame. Despiértame para que no duerma de muerte. Dice ahí el salmista, ¿no? Ahí en el Salmo 13. Aquí no tiene nada que ver con lo que algunos denominan el sueño del alma, ¿no? Porque en este caso, la idea que tiene el Antiguo Testamento con respecto a la muerte es se expresa en el concepto de Seol, ¿no?
Cuando habla de Seol, está hablando de muerte, pero en este caso, cuando él dice despiértame para que no duerma de muerte, no está precisamente diciendo que va a morir o que está muerto. Simplemente está diciendo que lo reavive, que le dé nuevas fuerzas, que le ayude a levantarse, porque está tan débil, está tan agotado de que no puede, ¿no? Por sí solo, inclusive abrir los ojos, por eso le está diciendo, despiértame, ¿no? Es como que cuando nosotros, no sé si de repente han visto, ¿no? Cuando hay un accidente y hay una persona que está herida, que la gente dice que no se duerma, que no se duerma, hay que tenerlo despierto. Entonces uno tiene que estarle hablando constantemente, así como que se sentía David en ese momento, ¿no? Como que ya quería abandonarse, por decir, a su suerte, ¿no? Pero sin embargo, él renueva sus fuerzas, su confianza en el Señor. Y le está diciendo también, en el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo lo vencí. El salmista le pide a Dios que su enemigo y aquellos que lo perturban no tengan el privilegio de gloriarse de su caída ni de su derrota, ¿no? Porque la gente, cuando un hijo de Dios cae o retrocede, ¿qué es lo que pasa, no? Esto es, se glorían, comienzan a burlarse, comienzan a hacerle, bueno, por no decir bullying, ¿no? Entonces, él no quería esas cosas. David no quería que la gente le hiciera esas cosas, por eso él está constantemente pidiéndole al Señor que lo levante, que lo despierte de esa situación, de ese letargo que está pasando. Ahora, en el versículo 5 y 6 del Salmo 13, vemos que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, ¿no? Bueno, acá vemos ya que él se da cuenta, David se da cuenta de que está a un paso de como que de perder la fe, de perder la confianza en Dios. Pero sin embargo, la fe del salmista se eleva a medida que él intensifica su oración y va poniendo su confianza en las misericordias de Dios y la confianza en que su corazón ahora entristecido se alegra en la salvación de Dios. Aún en medio de su lamento, David encuentra razones para tener fe y centra su esperanza en Dios, ¿no? A pesar de que este salmo es breve, sin embargo extrae con fuerza una gran verdad de que los conflictos, ¿no? Los conflictos, aun cuando se extienden durante un largo periodo, no significa, hermanos, que Dios no se ocupe de aquellos que confían en Él. Lo que pasó con Job, nuevamente le traigo a la memoria Job. No sabemos cuánto tiempo pasó Job en esa situación de la sarna, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero a pesar de que sus amigos habían venido para consolarlo, más bien estaban criticando, ¿no? Porque ellos pensaban de que si Job estaba así, era porque había pecado, ¿no? En aquel entonces se decía eso, ¿no? De que si alguna enfermedad tenía la persona que era cristiana, es porque había pecado. Incluso la esposa de Job le dice, ¿no? Que maldiga a su Dios y que se muera, ¿no? Entonces, no tenía el consuelo de parte de los amigos, entonces. pero sin embargo tenía el consuelo en Dios. Y es por eso que él, como dice ahí,
Yo en tu misericordia he confiado, dice, ¿no? En tu misericordia he confiado. Aun cuando se extienda, hermanos, durante un largo periodo las situaciones adversas de nuestra vida, no significa de que Dios no se ocupe de nosotros. Aunque la justicia de Dios se tarde, el amor de Dios nunca falla, ¿no? El amor de Dios nunca falla. El amor de Dios está en los momentos difíciles, está en los momentos buenos. El amor de Dios no tiene barrera, no tiene frontera y puede llegar a cualquier momento, hermano. Solamente nos toca a nosotros esperar, ¿no? Esperar la misericordia de Dios y sobre todo el tiempo de Dios, que es lo más importante, ¿no? El tiempo de Dios. La razón que hace que la ayuda de Dios a veces tarde, la razón, hermanos, que a veces, que hace que la ayuda de Dios a veces tarde, no la conocemos, ¿no? No sabemos por qué a veces Dios tarda en ¿cómo se llama?, en actuar o en responder nuestras oraciones. Eso sigue permaneciendo oculta todavía a nuestro entendimiento, pero hay un himno que dice, pero lo entenderemos todo más allá, dice, ¿no? Entonces, ahora, mientras estemos en este mundo, nuestra confianza debe ser el Señor. Otra hermosa lección que podemos sacar de este Salmos es que nos enseña que el verdadero creyente en Dios no será movido jamás de su fe. Las situaciones adversas no nos pueden opacar nuestra fe. Las situaciones adversas no pueden hacer que nosotros menguemos nuestra fe. Por severo o por duro que sea el golpe. A pesar de todo eso, hermanos, debemos seguir confiando y descansando en Dios. Hebreos, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 13, versículo 6. 13. Hebreos 13, 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No, el Señor es nuestro ayudador, hermano. Él está siempre presente. Recordemos también al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la palabra nos dice de que Dios iba a en ellos a través de una columna de nube de día y a través de una columna de fuego en la noche, dice, ¿no? Y nunca se apartó de ellos la columna de fuego de día ni la columna de nube de noche. Así que nuestra confianza, hermanos, siempre debe permanecer en el Señor, aunque la higuera no florezca, como nos dice Habacuc. Para terminar, hermanos, podemos ver con frecuencia, David declaró que Dios actuaba muy lentamente para salvarlo. De repente nosotros también hemos hecho lo mismo, ¿no? Pensamos de que Dios actúa muy lentamente. E incluso, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, cuando él había muerto? Las hermanas, ¿no? Inclusive Marta le dice a Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice, bueno, no te preocupes porque él va a resucitar. Entonces yo sé que resucitará, dice, pero en la resurrección, le dice ella. Y él le dice, no, yo soy la resurrección y la vida, dice, aunque el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Entonces, hermanos, no hay un texto que nos diga de que Dios no hizo las cosas
correctas. Dios siempre actuó correctamente en su tiempo, en su momento, y no necesitó de la ayuda del hombre en estos casos, ¿no? Al final de su oración, David podría afirmar que él continuaba confiando en Dios, sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar para que se llevara a cabo la justicia de Dios. Ese debe ser también nuestra manera de pensar de Dios también, ¿no? No importa cuánto tiempo dure la justicia de Dios para que se realice, nosotros debemos seguir confiando en Él. Nosotros también sentimos a veces esa impaciencia que tenía David, ¿no? Estaba impaciente por la demora de Dios. Y a veces también nosotros somos así. Muchas veces somos impacientes ante la demora de Dios. Como que pareciera que la maldad y el sufrimiento no captaran la atención de Dios, y nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cuándo detendrá Dios todo este mal? ¿Cuándo quitará Dios de la tierra esta pandemia? ¿Cuándo volverán los días antiguos que eran mejores, ¿no? O sea, siempre tratamos de justificarnos a través de las preguntas, pero hermanos, cuando nosotros nos impacientemos por la demora de Dios con la respuesta a nuestras oraciones, debemos imitar a David y recordar la fe constante que él tuvo en las misericordias infalibles de Dios, ¿no? Y nuestra boca, como dice ahí el versículo 6 de Salmo 13, nuestra boca cantará a Jehová. Se llenará de alabanza porque Jehová nos ha hecho bien. Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, ahí la palabra del Señor nos dice algo que nos va a ayudar también a seguir adelante, ¿no? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Si nosotros hemos sido llamados por Dios, si nosotros hemos tenido la misericordia de Dios, si nosotros tenemos la misericordia de Dios todavía, entonces, hermanos, estas cosas que nos pasan o que nos pasarán van a ser para bien, porque Dios así lo ha establecido, ¿no? A veces son pruebas para probar nuestra fe, a veces son pruebas para a ver si seguimos confiando en Dios, son pruebas para ver cómo estamos espiritualmente delante de Dios, ¿no? Y solamente con esas pruebas podemos fortalecernos, solamente con esas pruebas podemos ver qué tan hijo de Dios somos, ¿no? Si seguimos confiando en Él o nos salimos del camino, ¿no? Así que, hermano, yo los animo a seguir adelante en estas situaciones difíciles. Es difícil, sí, es difícil. Como seres humanos, como dije antes, Jesús lo vivió, David lo vivió, Job lo vivió, los apóstoles lo vivieron. Y Jesús dijo, ¿no? Y si con el árbol seco, si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? Así que sigamos confiando en el Señor, hermano. No dejemos de orar, no dejemos de clamar al Señor. Que el Señor, en su momento y en su tiempo, nos hará bien a cada uno de nosotros.
Que el Señor lo bendiga, hermanos, y espero que esta reflexión nos haya bendecido, ¿no? En nombre del Señor. Gracias. Amén.